mi gente, cómo estamos empezando el vlog. The fucking vlog. Yes. ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo estamos empezando este día positivos? Liliana, Thunder Buddy. I don't understand. When you hear the sound of thunder, don't you get too scared. Thunder Buddy. Vamos a hacer esta misión. Hay que calcular hoy cuántas millas son. Porque siento que son como unas 2 millas. Démosle. Ya. Me bloqueé. Voy a dejar esta cámara grande hoy acá. Apple Watch me acaba de decir que acabamos de cumplir 1 milla ya. Falta una más. Ayer sospechamos que eran 2 millas, pero hoy exactamente lo tenemos con el Apple Watch. Ya hemos pensado que eran 2 millas, como se los había dicho hace un par de segundos atrás. Y ya llevamos las 2 millas. Y eso que no conté un pedacito, pero no fue mucho. A ver si llegamos. Después de una caminada, en total hicimos casi las 2 millas y media, creo. Ahora sí. 2.4 más el pedacito ese que no contamos, yo creo que sí son las 2 millas y media. Ya que está más tardecito y tal vez el calor. ¿Qué onda, amiguito? Vaya, está bueno. Sé que andas ahí ocupadito. Aquí yo no tengo ningún programa donde lo pueda abrir. Traté el otro día de abrirlo y ver si lo podía componer. Lo más importante siempre, gente, es siempre estar trabajando. No importa si estás trabajando en tu celular, una llamada puede ser algo que te va a poder cambiar ese día. Hiciste algo productivo. ¿Qué onda, vos? ¿Qué onda? Ya estuvo. Porque ando lentes, tengo que revisar que se vea bien la imagen, que no se vea demasiado brillosa. Pero por cualquier, lo vamos a arreglar. Vamos a venir a la casa de mi suegra, vamos para la Target. Compras de la semana. Oye, si ya tenemos rato de no comprar. Sí, por eso te digo. Que entonces nos han acumulado, ya no tenemos jabón, pasta de dientes. Hemos estado subiendo a lo... Y no es como cuando vienes por poquito a comprar, sientes que te sale poquito. Pero cuando vienes a comprar todo lo que se te acumuló es como... Te sentís el gasto. Ajá. Ey, mira, hicieron una pokebola de la... Ah, eso te iba a decir. Una mega pokebola. Pokebola. Me tengo que parar en esa babosada cuando salgamos. Parte favorita de donde bloguear, sección de maquillaje de Target, porque te ves bello siempre, pero la luz es de belleza, entonces te ves así como que fuera así video de maquillaje. Entonces andamos haciendo las compras, como les digo, coffee. Oh yes. Mucha gente me critica que mucho azúcar, que no sé qué. No le echo azúcar, esto es café con leche, entonces pequeños sacrificios, sé que no es la gran cosa. Voy a contar una historia porque acabamos de comprar hisopos para niños. Los gringos inventan. Entonces me hizo recordarme de una vez donde me tuve que ir a comprar en El Salvador a la ferretería una brocha para pintar. Siempre he sido una persona que me encanta hacer mis propios proyectos. Entonces dije yo, ok, voy a comprar una brocha. Aquí en Estados Unidos venden brochas de ángulo que te permiten que al momento de llegar a una esquina de un... de una pared o de una ventana, pues te da un poco más de precisión. Y le digo yo, ¿tienes una brocha de ángulo? Y me dice, no, pero lo puedes hacer tú mismo. Para concluir la historia, o sea, en nuestros países no vemos detalles tan pequeños como hisopos para niños. Y miren esta, miren eso, quería que lo vieran. Es una punta más delgada para que lo más grueso no les entre totalmente el oído. En los países somos un poquito más sencillos y no andamos buscando excusas para hacer gastar y consumir, pero es una como sociedad o en la que vivimos que te sentís casi obligado a necesitar consumir, porque estas cosas así como un hisopo para niños, se siente que es algo necesario para no dañarle el oído a tu hijo. Y la brocha de ángulo, pues, solo fue para recalcar la historia. Punto número 2, vamos a hablar de estos lentes que les había prometido el viernes pasado, platicarles de estos lentes y por qué la imagen que se miraba en los videos. Una de las cosas va a ser la cámara, obviamente que estaba ocupando una 5D y la calidad de imagen que da es mucho superior a una 70D como la que estoy ocupando ahorita. Estoy sudando, gente. Pero obviamente que ocupar lentes de esta compañía, bueno, no voy a mencionar la compañía porque después van a pensar que
me están patrocinando. Renté estos lentes en una compañía. Si quieren saber, déjenlo en los comentarios y yo les contesto dónde los renté. Son lentes Rokinon. Te permiten, primero, son cines de lente. Muy diferente a los lentes de foto. En mi 5D tengo un lente de foto porque es el que viene con la compra de esta cámara. Donde uno hace el aro de enfoque, tiene unos dientitos en el lente de cine. Y eso te permite para colocarle a tu cámara lo que fuera un follow focus, no sé cómo se dirá en español, pero es una pieza redonda, se ve en muchas producciones, bueno, en la mayoría de producciones de video, darle vuelta y está... Todos estos términos me los sé en inglés. Te permite que esta de vuelta de una manera mucho más limpia, si se puede decir así, para que los videos se vean mucho mejor. Entonces, por eso es que ocupé estos videos. Aparte de que es un lente prime, que significa que solo tiene una distancia, no lo puedes cambiar, como zoom. Solo tiene un enfoque. Y aparte de eso, también todo es manual en el lente. Este otro anillo que se ve por la parte de abajo puede hacer que la apertura sea súper amplia. Entonces, ¿por qué renté estos lentes específicamente? No tanto por el anillo de enfoque, porque no era algo que me exigía este proyecto, eso, pero era eso, que podía, este es un 1.5, eso significa que el lente se abre lo más amplio posible, entra la suficientemente luz, entonces cuando es de noche se ve mucho mejor la imagen, como están viendo ahorita en estos momentos, en un lugar donde totalmente estaba oscuro, o sea, solo eran esas lucecitas que se ven de baile y no había luz. Entonces ese tipo de lentes son específicos para eso. Sí hay de foto, por lo mismo que ya les había platicado, de que no se puede cambiar o acercarse más la imagen adentro del lente, como si hiciera como en este Canon, que tiene para agarrar diferentes tomas, necesitas diferentes lentes para que se vea amplia una imagen y el otro se vea un poco más cerca. ¿Quieren saber dónde los renté? Déjenlo en los comentarios. Tengo que ir a terminar un proyecto, bueno, el mismo proyecto que estamos hablando ahorita lo tengo que ir a terminar, pero hoy de día, donde no hay gente, y hacer video. Terminamos de hacer ese proyecto, nada muy complicado. Tenía todavía como unas cositas que tenía que hacer para terminar el proyecto, entonces ya está totalmente completado. Voy a sentarnos a editar. El final del día, gente. Ahorita estoy aquí editando. He conectado mi MacBook a la iMac. Me deja trabajar un poco más eficiente. Solo ocupo un cable que proyecta de la MacBook a la iMac. Y este es el momento más difícil del día. Cuando llego al final del día, ya estás cansado del día y tienes que ponerte a editar. No solo el blog, sino que mi trabajo. Es como que uno dice, ah. Pero a la misma vez siempre me recuerdo, privilegio poder decir que este es mi trabajo. O sea, mucha gente, siempre hay una persona que la tiene peor que ti, que tú. Entonces, siempre me pongo a pensar en eso. O sea, ahorita hay alguien que ahorita está empezando a trabajar tal vez en una fábrica de noche o mucho peor que eso. Entonces, todos ustedes también igualmente, mantener una mentalidad positiva. O sea, que en el momento que estás ahorita puede ser que pienses que es lo peor que te está pasando, pero a la misma vez es tal vez... No, pero siempre hay alguien que la tiene peor. Entonces uno tiene que agradecer las oportunidades que tiene, que estoy adentro de una casa, con mis hijos arriba si les pasa algo, estoy en aire acondicionado. Entonces, ese es el tipo de mentalidad de siempre tener. Voy a seguir trabajando para dormirme temprano. Está temprano, pero me quiero dormir más temprano con los...